Hola, este es el elfo de Navidad. La labor de este elfo es que él le dice a Santo Claus cómo se portaron los niños, si se portaron bien o mal, para que ya Santo Claus tome la decisión de traerles los regalos. Este elfo está hecho de tela muy suave, tiene sus ojos azules, sus mejillas están muy pronunciadas y está sonrojado. Su cuerpo es de tela muy suave porque a él le gusta mucho que lo abracen. Sus rodillas se flexionan para poderse sentar. Él dobla sus rodillas, sus piernas, así, y se sienta. Estos elfos hay que recordar que son muy traviesos, sobre todo en la noche. Cuando los papás están dormidos y en la mañana se levantan, encuentran muchas sorpresas en la casa. Encuentran vasos quebrados, platos rotos, el baño inundado, la comida desaparece, las mascotas se ponen muy inquietas. Si ellos cerraron la puerta en la noche, encuentran la puerta abierta y suceden cosas inexplicables. Vamos a ver si este elfo se quiere sentar en la silla a comer. Vamos a ver. No, no quiere sentarse. Tenemos que recordar que los elfos hacen lo que quieren. Vamos a ver si se quiere sentar en la mesa. En la mesa sí se quiso sentar porque él hace todo lo contrario de lo que es la buena educación. Acuérdense que no hay que sentarnos en la mesa. Vamos a ver si este elfo se quiere dormir. Aunque es un poco temprano, tal vez quiera dormir una siesta para en la noche poder continuar haciendo todas las travesuras que hace. Muy bien, sí se quiso dormir un rato. Ahora vamos a medirlo para ver qué tanto mide este elfo. Lo vamos a medir en pulgadas desde la punta de su gorrito. Así. Hasta sus pies. Este elfo mide 14 pulgadas, que en centímetros son 36 centímetros. Si ustedes ya tienen este elfo, pues nada más les recomiendo que se sigan cuidando porque él va a continuar haciendo maldades en su casa. Y si no lo tienen, consíganlo porque él es el que le va a decir a Santo Claus cómo se están portando los niños. Gracias.